palabra al senador Adolfo Romero Lainas para referirse al dictamen sobre procedimientos derivados del asbesto. En el uso de la palabra, senador. Buenas tardes. Gracias, senador presidente. Con el permiso de los senadores y senadoras, la exposición de los productos con asbesto, sea en la fabricación de productos industriales o el uso de estos, se ha convertido en un problema de salud pública en aquellos países como el nuestro, donde aún se permite la fabricación y el consumo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay alrededor de 125 millones de personas expuestas al asbesto en su lugar de trabajo, provocando anualmente la muerte de entre 107 mil y 140 mil trabajadores en naciones altamente industrializadas, como las de Europa Occidental, en América del Norte, Japón y Australia. Cada año se registran 20 mil nuevos casos de cáncer de pulmón y 10 mil casos de mesotelioma pleural debido a la exposición al asbesto. A partir del año 2012, fueron prohibidos en esos países más de 50 tipos de asbestos, toda vez que ya existen en el mercado desde hace 10 años materiales sustitutos que son más seguros. Hoy en día, esto no es un hecho aislado, porque países de nuestra América Latina ya han dado pasos en esa dirección. Ejemplo de ello son Argentina, Chile, Uruguay, Honduras y algunas ciudades como el Brasil. En otras partes se ha extendido la prohibición, como Finlandia, Mozambique, Qatar, Sudáfrica, Suecia, Turquía, Jordania, Corea del Sur, entre otras naciones. En México fueron introducidos más de medio millón de toneladas de asbesto en el periodo comprendido entre 1960 y el 2010, con desastrosas consecuencias para la salud de las personas expuestas. De acuerdo a los registros, entre 1979 y 2010, se registraron en el IMSS 3.300 casos de mesotelioma pleural, pero se calcula que hay un subregistro del 70%, lo que eleva el número de casos a poco más de 5.600. Si a esto sumamos los 11.673 casos registrados en ese mismo periodo de cáncer pulmonar, nos da un total de poco más de 17.000 decesos por mesotelioma pleural y cáncer pulmonar asociados al asbesto. Y son los únicos padecimientos en los que se tiene registro. La Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo perteneciente al IMSS realizó un estudio en el 2009 en el que se calculó que el costo promedio de la atención médica requerida para el tratamiento de cada caso de mesotelioma durante su primer año fue de más de 107 mil pesos, que representan un costo anual por el sector salud de casi 54 millones si lo multiplicamos por los 500 casos estimados que son tratados por mesotelioma. El mencionado estudio calcula que entre el 2005 y 2009 el costo promedio de atención médica prestada por el sector salud para los casos de mesotelioma pleural fue de más de 246 millones de pesos, de los cuales el IMSS atendió al 51% de los casos registrados, lo que representa una erogación aproximada de más de 125 millones de pesos. Debe recordarse que ya desde el 2005 la Secretaría de Salud Federal había hecho el intento por prohibir el uso, obtención elaborada, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, importación, almacenamiento y expendio o suministro al público en fibra o roca, polvo o capas, desperdicios o desechos de asbesto anfíbulo en sus variedades, así como de los productos que los contuvieran. Sin embargo, de manera irresponsable, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, COFEMER, rechazó el anteproyecto en un tiempo récord de solo 48 horas después de haberlo recibido,
argumentando que este no cumplía con el acuerdo de moratoria regulatoria. Las enfermedades y muertes derivadas del contacto con el asbesto o sus productos pueden y deben ser prevenidas y evitadas. El gobierno mexicano, como miembro de la Organización Mundial de la Salud, debe tomar medidas para prevenir y controlar el cáncer, sobre todo si este es evitable y las personas no son expuestas a sustancias como el asbesto. En la Comisión de Salud del Senado de la República estamos convencidos de que los intereses industriales no deben predominar sobre el interés público, en este caso, la salud. Por esta razón pedimos al gobierno federal que, primero, que la Secretaría de Salud Federal diseñe e implemente una nueva norma oficial mexicana e instrumente políticas públicas que originen la disminución y erradicación de los diversos padecimientos procedentes del contacto con el asbesto y sus productos derivados. Segundo, que la Comisión Federal de Riesgo Sanitario, en el ámbito de sus facultades, implemente un sistema de vigilancia epidemiológica de las poblaciones expuestas, ya sea por circunstancias laborales o geográficas, al asbesto. Tercero, que la COFEPRIS retome el anteproyecto hecho por la propia Secretaría de Salud en el año 2005 e informe a esta soberanía sobre su viabilidad y, en su caso, la publique para su aplicación. Cuarto, finalmente, que la Secretaría de Salud informe a esta soberanía qué medidas está tomando para disminuir los padecimientos derivados del contacto con el asbesto y las estrategias que se siguen para su prevención. Senadoras, senadores, ojalá y esperamos que esto haga eco en un importante punto de acuerdo y lo aprobemos por el bien de la salud de los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor senador Adolfo Romero Lainez.